Buenas noches, estimado grupo. Bienvenidos a nuestra videoconferencia del día 31 de agosto. Quiero saber si me escuchan correctamente, por favor. Hola. Hola, hola, hola. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Nayeli, Carla, Jessica. Gracias, escuché correctamente. Muy bien, vamos a llamar lista. Entonces, tenemos en el cronograma, ya se les había anticipado, ¿sí? Que de acuerdo al cronograma, el día de hoy tenemos nuestra actividad de aula por 10 ponderados. Entonces, vamos a llamar lista y vamos a proceder como lo hemos hecho la semana pasada. Todavía no existe una retroalimentación, vamos a explicar algo brevemente. Sin embargo, pues el día viernes vamos a tener la retroalimentación de lo que hicimos la semana pasada y pues bueno, ya con la explicación de un poco del día de hoy, porque hay aspectos que ustedes tendrían que haberlos revisado de la presentación de la semana pasada de lo que es el artículo científico. Vamos a trabajar con los mismos grupos y pues algunos que tenían 3 integrantes, pues vamos a completarlos, ¿no? Lógicamente vamos a completarlos y pues aquí ya tengo mi lista. Entonces comienzo a llamar, ¿está bien? Almanza Camacho, ahí está. Almanza Camacho Josué. Presente. Almanza Hilda. Presente, Lice. Gracias. Andrade Salazar Helen. Presente. Sí, presente, ¿verdad, Helen? Sí, Lice, presente. Gracias. Cachaga Marisol. Castellón Quinteros María Fernanda. Presente. Gracias. Chinchilla Arevalo Jimena. Presente, Lisa. Gracias. Choque Rivero Wilber. Condori Luisaga Carla. Presente, Lisa. Gracias. Si no puedes, alguien no puede contestarme, me puede escribir al chat. Lo voy a estar igual aquí abrir, aquí va a estar abierto. Cortigire José Brian. Ahí está, ya lo vi. Presente, Lice. Gracias. Domínguez Gutiérrez Soledad. Presente, Lice. Gracias. Encinas Jonathan. Presente, Lice, buenas noches. Buenas noches. Fernández Roberto. Ya lo vi. Presente, Lice. Gracias, Gutiérrez Miguel Ángel. Ledesma Natalia. Presente, Lice. Ortuño Nayeli también me contestó, así que la vi. Presente. Gracias, Perni Ayeli. Presente, Lice. Buenos días. Gracias. Rojas Daniela Lucy. Presente, Lice. Bueno. Gracias, Torrico Gustavo. Presente, Lice. Gracias, Villarruel Vera Michael. Presente, Lice. Gracias.
Adrián Tarqui, Brian Elías. Delgadillo Huaita Kelly. Presente, Lice. Gracias. Ibáñez Mauricio Alejandro. Presente, Lice. Gracias. Hamachi Onofre Ismael. Presente, Lice. Gracias. Laura, Laura Domínguez Yeshua. Presente, Lice. Gracias. Ledesma Diego. Presente. Linaja Daniela. Y buenas noches. Mamani Jessica. Presente, Lice. Gracias. Novoa Yuti. ¿No está Yuti? Ojeda Christopher. Presente, Lice. Pacheco Allison. Rojas Rudy. Presente, licenciada. Muy bien, ahorita vamos a ver cuántos nos faltan y ya voy a conformar los grupos, ¿está bien? Bien, aquí me faltan 2, 3 personas. 3. En esta otra me faltan 1, 2, 3. Igual 3 sería menos 6 personas. Menos 12, menos 6. Muy bien, estamos completos, 25. Voy a presentarles el documento. Lo voy a abrir en este momento. Ya pueden descargarlo de la plataforma Moodle. Saben que no puedo por ningún motivo ahora compartirlo al grupo de WhatsApp. Está bien, vamos a ver si puedo activar edición. Muy bien, vamos a proceder igual que la semana pasada, lo que quiere decir que tengo un forito creado. Vamos a trabajar de a 5 o 6 personas, dependiendo de los grupos que ya los hemos conformado la semana pasada. Vamos a revisar un artículo científico nuevamente, van a leer ustedes unas instrucciones, van a responder ustedes a esas instrucciones, y a continuación, una persona por grupo. Yo sé que hay un grupo o dos grupos que no han presentado todavía la semana pasada, de eso nos vamos a ocupar el viernes, ¿está bien? No han podido presentar, así que vamos a ocuparnos de esos días. El día de hoy, solo las personas que tengan un espacio creado van a poder participar. Como esta es una actividad parte de la evaluación, como un examen, ¿sí? Es un poco más formal, y lo que quiere decir que si no logran crear su espacio y una persona no sube todo el material que van a trabajar el día de hoy, entonces pues los demás no van a poder subir y vamos a perder 10 ponderados, ¿está bien? Entonces esa es la importancia, vamos a administrar bien el tiempo. Han visto que no es difícil, pues vamos a tener las mismas preguntas con otro artículo científico, así que les voy a pedir que sean organizados. Ya pueden entrar a su aula virtual a descargar. Si hay alguna persona que recién ha llegado, creo que hay una persona, me va a dictar su nombre en un momentito, por favor, para que lo pueda registrar. Y el internet está sumamente lento. Voy a intentar. Ahí está, vamos a ver. Voy a dejar de compartir mi cámara porque así no voy a pasar. ¿Quién fue que llegó? ¿Quiénes llegaron recién, por favor? ¿Wilber? Sí, Lisa, buenas noches.
Creo que Rivero Wilber, ¿no? Sí. Sí, Licen. Cachaga Morales, Marisol Licen. ¿Quién más llegó? Cachaga. Sí, bien, Cachaga, ya. Entonces, aquí solo me falta. Solo me falta una persona. Y en el otro grupo me faltan tres. Pues miren que no puedo cargar. Está tan lento. Mientras tanto, entonces, mientras lo cargo, voy a poner que todos pueden compartir su pantalla. Ya están viendo. Ya todos pueden compartir su pantalla. A ver, voy a dejar de compartir. Y voy a colocar muy bien múltiples. Que no me deja. A ver, hice una consulta, por favor. Dígame. Para las personas que no tienen grupo, que recién son su primera clase, ¿cómo vamos a solucionar ese problema? No, yo les asigno los grupos, usted no se preocupe por eso. Ah, ya, y sobre los anteriores trabajos, dicen, por favor. Pues, si no has participado, solamente son tres ponderados, creo que sean. Trabajando. No, recién mi primera clase, licenciada. ¿Recién se inscrito? Sí, sí, la anterior semana recién, pero no pude pasar. Bueno, inscribí en tres semanas, ¿no? Pues son grupales. Luego me va a hablar el viernes, por favor, ¿está bien? Pues 6 por 5. El viernes, por favor, el día de hoy es como un examen, entonces no podemos perder tiempo. El viernes, por favor, ¿está bien? Gracias, ok. Sí. Muy bien. A ver, muy bien, ya puedo, ya pueden compartir todos. Entonces, estoy asignando, ¿sí? No puede cargar mi página, voy a ver si vuelvo a entrar. Nuevamente, no puedo entrar. Uno de los cursos ya tiene la clase. Voy a ver si puedo compartir nuevamente mi pantalla. Sí, ahí. Vamos a ver si puedo ingresar. Mientras tanto, que cargue, yo voy a estar asignando a las personas. Qué lento está mi internet. Vamos a ver. Recuerden, el título tienen que leer en el artículo científico, lo que va a pedir el título, el paradigma de investigación, solo deben decir cuál creen que es, y a continuación, resultados en dos líneas. ¿Está bien? Ya tienen ustedes aquí, más bien es. Entonces, ya está abierto de CPA. Pueden entrar a la aula de CPA, por favor, y descargar los documentos que está en clase 31 de agosto, actividad de aula 10 ponderados. Y ya está abierto también el foro. Va a estar abierto solo hasta las 8. Si no logran subir hasta las antes de las 8 o hasta las 8 en punto, entonces ya no será posible, lo siento, no será posible volver a abrir, ¿está bien? No se puede abrir. Los otros foros, claro que se pueden abrir, yo sé que no han alcanzado, pero este foro en particular no se puede abrir. Por favor, una persona por grupo ya debe estar descargando el documento. Váyanme, pregúntenme si tienen alguna consulta. Pueden estar viendo el documento, por favor.
Yo estoy con problemas del computador y no sé qué me está pasando con mi internet. Estoy peleando aquí con mi Word. Ya, ahora sí. Listo. Bueno, ahora sí. Dígame. Licen, una consulta. Anteriores clases nos había pedido que formemos grupo para trabajar. Y solo el día... tengo un grupo y es tarde. Solo tengo un solo grupo, o sea que hoy día ya no me puede decir quiero estar con tal persona. No, sino ya. Que al grupo que había armado, que yo le mandé el grupo que teníamos de 6 personas, está otra persona y le ha sacado a la otra persona. Entonces, no le he sacado a nadie ese día, no estaban. Yo entré tarde, Lisa, estaba un poco mal, y entré tarde a la clase, ya no le pude decir nada. Ahí en el grupo 1, en la lista que está, yo no le mandé el nombre de Yeso, así no era Rudy. Pero creo que ya trabajaron con ellos, por eso yo ya no le comenté ya nada. Ahora, ¿vamos a trabajar con el grupo que le mandé o es que van a mantener el grupo de la anterior clase? Para mí es una complicación. Yo había anotado todos de su grupo y pensé que eran esta lista. 1, 2, 3, 4, 5. Y falta una persona. Efectivamente. Daniela Rojas. Sí, tiene razón. Muy bien. 1, 2, 3, 4. Déjeme primero ponerlos a todos en una lista. Deberían estar leyendo, por favor, el documento. Pensando qué hacer con la pregunta que me has hecho, ¿está bien? Todavía no tengo una respuesta para ti porque según yo todo estaba bien, pero al parecer no está tan bien. Alicia. ¿Quién me habla que no puedo ver? Ledesma dice, pasa que no figuro en ninguna de las listas y aparte que estoy perdido, la verdad no entiendo cómo es que estaba trabajando ahora, como en mi primera clase estoy perdido literal. Estudiante, es ponerse al día, mi querido. No le puedo explicar en este momento, va a tener usted que escuchar lo que van a hacer sus compañeros. Más bien está en grupo, así no se me preocupe. Natalia, debe ser Natalia. Sí, no se preocupe, no necesito todos los estudiantes. Así que tengo todavía varios estudiantes que no están en la lista. No figuran en ningún grupo. Sí, no se preocupe, no son grupos establecidos. Hay mucha gente que no está en los grupos. 2, 3, 4, 5.
5, 1, 2, 3, 4, 5. Judy está. No está Judy, ¿verdad? No, Licen, todavía no ha entrado. No sé si ha tenido algún percance. Me estoy tratando de comunicar con ella. Ahora sí. Listo. Ya está. Muy bien, entonces voy a abrir los grupos en este momento y voy a pasar grupo por grupo, ¿está bien? Vean que no es difícil el documento que tenemos que llenar, pues las instrucciones son igual que las anteriores instrucciones, tal, igualitas, título del artículo científico, el autor, palabras clave, pregunta o objeto de investigación, paradigma de investigación, resultados en dos líneas, alguna persona crea el foro antes de las 8 en punto, envía lo que han trabajado y habilita a todos los demás para ganarse de 1 a 10 ponderados. ¿Está bien? Ahora paso por sus grupos. Voy a abrir en este momento los grupos. Listen, sí, una dígame. Consulta. Una consulta que me surgió ahorita. El título del que tenemos que colocar es tal cual el que está en el artículo. En el tal cual científico. Que está en el artículo científico, mi querida, no tenía que inventar nada, ahí están todos los datos, ¿está bien? Ya, muy porque bien. Vayan aceptando la invitación. ¿Cómo? Y es que ese tenía que se recortando. Que ese tiene más de 15 palabras, entonces por eso le pregunté. Ah, sí, no se preocupe, si supera las 15 palabras es porque la revista lo ha permitido. ¿Está bien? No se preocupe. Ah, ok, Lisa, gracias. Muy bien. Muy bien, mis queridos, más bien la persona nueva, le doy la bienvenida a mi nuevo estudiante, no se preocupe, usted ingrese a su aula de Zoom, hay una invitación que le va salir en una ventanita, le va a decir, le están invitando a un grupo número 2, 3, 4, 5, usted acepte, por favor, ¿está bien? No se preocupe, ahí usted va a empezar a escuchar, sus compañeros le van a compartir algún documento, puede lo que pueda aportar. Después yo le invito a revisar, por favor, el material que tenemos en el aula virtual y los videos, ¿está bien? Así que no se preocupe. Muy bien, ya los voy a ir a ver a sus grupos, mis queridos, por favor, acepten. Está muy, muy fácil el documento que tenemos que trabajar por 10 ponderados y Michael. Acepten, por favor, mis queridos. Recuerden que sí pueden ustedes compartir pantalla. Solamente me falta Fernanda, Josué y Michael. Muy bien, Fernanda y Josué ya se están uniendo a sus grupos. Fernanda y Josué, los voy a dejar en la sala principal. Si tienen algún problema, pues me avisan. Ya voy a pasar por los grupos pequeños. ¿Está bien? Para ir viendo cómo están. ¿Sí? Si tienen alguna dificultad, me avisa Fernanda. Solamente queda usted en la sala.
clase, nuestro compañero nuevo, pues por favor intente usted con muy bien, ya pues mis estudiantes están trabajando en 5 grupos. Estamos en la actividad de aula programada en el PGO por 10 ponderados. Esta actividad tendría que terminar a las 8:45 con la posibilidad de poder participar hasta las 8. En este momento voy a completar mi lista de grupos porque efectivamente tengo algunos estudiantes que pues no han asistido la semana anterior, entonces tengo que completar mis grupos. Son las 7:10. En un momento más voy a pasar por los grupos para ver cómo están. Sin embargo, por las características de esta actividad, pues solo debo explicar las instrucciones y no así las respuestas, ¿no? O el contenido del artículo científico, lo que ellos tienen que hacer.
Lice, al grupo 3, por favor. Sí, ya estás, Helen, ya, ya te vi.
son las 7:29 minutos. Voy a volver a pasar grupo por grupo para ver cómo están, si están trabajando o no. Son las 7:31 minutos, todos los estudiantes están participando muy bien, así que voy a esperar que pues empiecen a enviar su participación al foro.
me llaman del grupo 2, entonces voy para allá para ver qué es lo que necesitan de mí. Son las 7:40 minutos. En 5 minutos más vamos a cerrar las aulas pequeñas y hay algunos estudiantes que están terminando, algunos grupos. Entonces, pues va muy bien la actividad. Es una actividad bastante sencillita. Es una actividad inicial. Son las 7:44. En este momento voy a cerrar los grupos pequeños y ya pues los estudiantes deben crear sus espacios en el foro. Muy bien, ya estamos volviendo al aula, ya hemos cerrado los grupos pequeñitos, ¿está bien? Estamos cerrando los grupos pequeñitos, vamos a tener hasta las 8 de la noche para poder participar en el foro. Recuerden que no vamos a poder ampliar ni un minuto más. Todo está programado para que sea así de esta forma. Han visto que no es difícil, ya están volviendo. En 9 segundos más, todos van a volver de forma obligatoria a la sala principal. Muy bien, ahí están. Ya están regresando todos mis queridos estudiantes. Dicen, estamos unos minutitos más. Muy bien, mis queridos, pues vamos a despedirnos. Los voy a mandar unos minutos más a sus salas pequeñas, pero ya no los voy a ver, ¿está bien? A las 8 en punto voy a cerrar todo el Zoom. Sí, en un momento más los voy a volver a mandar a sus aulas, a sus salas pequeñas para que se pongan de acuerdo. Vamos a despedirnos, ¿está bien? Gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre, porque mis estudiantes han logrado ingresar a la videoconferencia. Te doy gracias por sus vidas, Padre Santo. Te agradecemos por el trabajo que tenemos, porque podemos estudiar, por nuestras familias. Te pido que bendigas a cada uno de mis estudiantes. Si tenemos algún pariente, algún familiar, conocido, enfermito, te pedimos pues que proveas lo que necesites. En tu nombre, amado Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos, gracias por su atención. Voy a volverlos a mandar a sus pequeñas aulas, a las pequeñas. Y a las 8 en punto voy a cerrar la sesión, ¿está bien? Vamos a encontrarnos el día viernes. Ya no voy a pasar por sus salas pequeñas, voy a dejar que se pongan de acuerdo. Y pues hasta el día viernes. Licia. Sí, dígame, Daniela. Perdón, ¿vamos a poner los demás nuestros nombres o todos vamos a subir el documento?
No, pueden poner sus nombres nomás. Basta que uno suba todo el documento y ya los demás voy a colocar la misma nota. Perfecto, gracias. Dice. ¿Qué grupo eres, Christopher? De. Estoy buscando, te estoy buscando. Carla Coldori. Una duda, Alicia. Dígame. Pasa que mis compañeros de mi grupo son toditos de CPA y yo soy el único de IFI. ¿Tengo que subir en el foro de IFI? Sí. Créate un tema, pero si ya han creado en el de CPA, no te preocupes, yo te voy a crear el foro en el de IFI. No hay problema. ¿Sí? No te preocupes. Y tú vas a subir después el viernes, tranquilo ahí. Ah, ya, gracias. Muy bien. Lice. Sí, dígame. Lice, ¿me escucha? Sí, perfectamente. ¿El anterior foro ya lo calificó todavía? No, porque todavía no han terminado de participar todos. El viernes recién lo van a hacer y el viernes vamos a retroalimentar este y el anterior, los anteriores documentos. Ya le hice una consulta más. En el Moodle a mí no me aparece al costado calificaciones. ¿Con quién puedo consultar no, sobre No, no se preocupe, soy yo. No se preocupe. Va a aparecerle calificaciones. ¿Está bien? En el forito, ¿verdad? Ay. Sí. No, en el Moodle. ¿Tu calificación? Ay, okay, Lisa. Sí. Todos tienen lo mismo menú, pero si en el foro no le aparece calificaciones, porque todo el foro yo lo he programado mal, pues lo voy a revisar. Todavía no he calificado, entonces tengo que tener un espacio para calificar. Lo voy a revisar. Ok, Lisa. Gracias. Dígame, Christopher. No, nada, Lisa. Me botó del Zoom. ¿Están con grupos? Ahí está. Sí, vaya a su grupo. Nada, Alicia, me apunté. Está mal el internet, ¿no? Lo voy a volver a enviar. Al 2. Pero yo tengo 3 Christopher. No sé por qué está repetido, la verdad. Qué extraño. Por eso, Alicia, no sé qué habrá pasado. No sé, no se preocupe. Ya seguramente sus compañeros van a crear. Se lo voy a mostrar. Mandar una fotito para que usted vea. Ah, ya no está, ya no se repite.